Hola, hola, ¿qué tal a todos? Un saludo muy especial. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar cómo hacemos para conectar un dispositivo externo, tales como un mouse o un pendrive o USB o cualquier otro tipo de dispositivo, ¿sí? Que se conecte a través de USB. ¿Cuáles son los requisitos? Y lo más importante es que debemos saber que el teléfono debe tener conexión o habilitar la función OTG, ¿sí? No todos los teléfonos móviles traen esta función, entonces por lo tanto no vamos a poder a utilizar este tipo de dispositivos a través de nuestro terminal móvil Android. El OTG básicamente lo que traduce es On the Go, ¿sí? Es una sigla en inglés. Entonces esta función la debe traer por defecto el dispositivo, ¿sí? Para que pueda reconocer este tipo de dispositivos, ¿sí? En algunos equipos móviles no trae esta función, entonces ya sea equipo móvil o tablet, no trae esta función, entonces muchas veces hay que hacer una serie de modificaciones, modificar el kernel, ¿sí? Que es algo ya de software, algo muy avanzado, hacer root, hacer ciertas alteraciones para poder que esta función se active o hacer que activarla a la fuerza, pero ya requiere mucho conocimiento. Entonces, si usted quiere, pues debe consultar en internet si su dispositivo soporta OTG y pues para ver si vale la pena hacer pues hacer la función, hacer lo que funcione. Y lo otro es que debe contar con el cable respectivo, el OTG, ¿sí? Que es como el que aparece en pantalla, que es un conector pequeño, y el otro grande es que es donde entra el dispositivo USB. Entonces, básicamente es eso. Para que tenga en cuenta, ¿sí? A la hora de, digamos, porque muchas personas compran el cable OTG y compran el mouse o le conectan la pendrive y resulta que pues no funciona. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y sepan que deben tener un equipo que tenga las características para que pueda soportar este tipo de dispositivos.